Sería el viernes 22, ya el viernes que viene, a las 20 horas, hay dos bandas invitadas, una de acá nueva, que hace una especie de death metalcore, y una de Calafate que se llama Sacrima, eh, ya se los conocemos hace años, yo estuve con nosotros en el 2010 en el Dragon Fest, que hacíamos nosotros en tu festival más grande, y bueno, vamos a presentarte más nuevo el disco que estuvimos grabando en julio en Buenos Aires. Y eso sería un poco lo que estamos haciendo. Bueno, bueno, ya va llegando el mes de diciembre y empiezan los balances, ¿no? lo que fue este 2013, realmente Draconis con mucho trabajo y, bueno, con mucho crecimiento, ¿no? Permanente. Exactamente, pues fue suerte este año, estuvo muy copado, eh, tuvimos la gira en julio, eh, aparte de que estamos cumpliendo 10 años con la banda. Eh, todo un balance bastante grande, vamos por el segundo disco ya, eh, estuvimos en gira en Buenos Aires dos semanas, en receso invernal, grabamos el disco, 13 temas, con el mismo productor de siempre, Juan Pablo, y bueno, tocamos tres fechas ya, que por suerte no fue bien, ahora salieron más invitaciones con eso, y estamos esperando editar el disco, que tal mezcla, en esta semana por ahí estaría, y vamos para fin de año, o el año que viene, si sale ya el disco, el segundo. Por supuesto, invitar a toda la gente eh, amante de este género que, que se acerque, ¿no? que se va a disfrutar realmente, porque no tienen muchas oportunidades de acá en nuestra ciudad de, de poder presentarse. Exactamente, a los amantes del género y a la gente que le gusta escuchar música en general, o ver un poco de arte, ya que al fin es un arte, y hacemos los, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, y bueno, que contemplen lo que uno hace y está bueno. Decías 10 años de Dráconis, bueno, ¿con cuántos discos grabados y realmente con una, una trayectoria que, bueno, eh, por supuesto es muy importante, no? Sí, por suerte sí, 10 este, años, dos discos en realidad eh, oficiales, el primero está, lo pueden descargar en la página de Don Pay, que es el sello discográfico, y ahora el segundo, todavía estamos viendo, pero vamos a editar en formato físico este sí o sí, después reeditaremos el primero en formato físico, y bueno, contarle a la gente igual que va a haber sorteo de remeras, así que remeras con motivo de los 10 años. Y bueno, igual vamos a vender un par, así que si se copan, agradecidos. Bueno, ahora estamos festejando los 10 años de la banda. Eh, bueno, también estamos estrenando a baterista nuevo, que es este Damián Ayunta, que está con nosotros desde hace dos meses, creo yo, y ya nos ha estado acompañando en fechas anteriores, como en Río Grande, y también estuvo tocando con nosotros en Vudú. Bien, recordarnos, ya como estamos hablando del, del baterista, ¿cómo está conformada la banda? Bueno, eh, Gerardo Vargas a la voz y la guitarra, eh, Bruno Vargas, eh, guitarra y coro, mi nombre es Gerson, que toco el bajo, eh, también hago coros y también ayunta a la batería, como te decía. Bien. También, bueno, nuevamente invitar ¿no, a la gente que se acerque a este próximo recital que se va a realizar, recordemos también cuándo es. Bueno, eh, los invitamos a todos el viernes 22 en el Complejo Cultural. A las 20 horas vamos a estar tocando, como ya decía Gerardo, temas nuevos, temas del primer disco. Los invitamos a todos, a los que les guste el género y a los que no, también están todos invitados. Este, es una propuesta copada para pasarla bien y, y festejar los 10 años conjunto con nosotros. Yo te quería recordar también este que el primer disco lo pueden descargar de la página de Don't Pie Music Barra Draconis gratuitamente de manera legal también.